Un gran abrazo, querida familia de YouTube. Les saluda Juan Sebastián Cuentas y estoy feliz de que estés conmigo en un video más. Gracias a los suscriptores, gracias a los que se han estado suscribiendo en estos últimos meses. Y si no estás suscrito todavía, te animo, te invito a que te unas a esta gran familia. Vamos firmes hacia la meta de 100,000 suscriptores. Bueno, quiero hoy compartirles rápidamente una combinación que me ayuda a mí para tener un fundamento, una base sólida para mis redobles lineales. Siempre, si ustedes ven, comienzo muchos de mis redobles con esta combinación y de ahí le puedo ir agregando o me puedo ir por otro lado, le puedo incorporar diferentes cosas. Pero esta pequeña combinación y una variación a veces que hago me ayudan a mí. Y es la siguiente, ¿no? Es derecha, bombo, derecha, izquierda, bombo, bombo. Derecha, bombo, derecha, izquierda, bombo, bombo. O derecha, bombo, derecha, izquierda. Se los voy a mostrar. Esa pequeña combinación, ¿no? Son varió derecha, izquierda con un bombo o derecha, dos bombos. Varió dos golpes en el pie y dos golpes en las dos manos o un golpe. Uno, dos, dos, uno. Hago combinaciones así diferentes para comenzar mis redobles, ¿no? Entonces sería de la siguiente manera. One. Two, one, two, three, four. One, two, one, two, three, four. La idea es que puedas combinar. Si pudieron ver, combiné diferentes tramos donde hice un golpe, dos golpes, en diferentes superficies. Esa es la idea, dinámica. Pero el ejercicio que puedes hacer es el siguiente, ¿no? Es derecha, bombo, derecha, izquierda, bombo. Y variar ese diferente ejercicio, pero solo derecha, bombo, derecha, izquierda, ¿no? Ese sería el básico.
bueno, ese sería el ejercicio. Practíquenlo, ensáyenlo, armen de forma creativa diferentes redobles, grábenlos y etiquétenme. Quiero ver cómo les sale a ustedes. ¿Listo? Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.